Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Me siento muy feliz, muy honrada de poder acompañarles a partir de esta hora. Soy Edith Febles. Quiero saludar a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país, que se encuentran en cualquier parte, en los Estados Unidos, en España y en diferentes lugares que uno puede acreditar en las plataformas digitales de que ustedes están ahí. No olviden suscribirse. Nosotros hemos estado hoy dando seguimiento a una audiencia muy importante. De hecho, ustedes están mirando ahí hoy, depuso en la mañana el señor Ángel Rondón del caso Odebrecht. Es la última vez que Ángel Rondón se puede dirigir a este tribunal, conociendo de sus medidas, iniciando el proceso ahora. Esta es la etapa final de Odebrecht. Entonces, Ángel Rondón habló, también hizo lo propio Víctor Díaz Rúa. Hoy hablan todos los imputados. De hecho, quiero avisarles que la plataforma digital hoy se va a mantener activa durante todo el día. Estamos dando seguimiento a todo lo que ocurre pendiente de la decisión de esta jueza. Yo supongo que dirá quizás que se tomará unos días para escribir la sentencia y ahí conoceremos quiénes son las personas que podrían ser condenadas por el caso Odebrecht en República Dominicana. Así que esta mañana ha sido de mucha actividad. Esto está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, pero al mismo tiempo llegan noticias desde Santiago, ya que la Corte, que tenía que conocer de la recusación contra la jueza que conoce el caso Falcón, ha decidido que la jueza siga en el caso. Por lo tanto, un revés para la defensa, que había cuestionado a esta jueza. Ella se mantiene en el caso y de inmediato anunció inicio de audiencia, o sea que comienza otra vez el caso Falcón. Quiere decir que estamos frente a esto. Mientras, las autoridades investigan el asesinato de un hombre que fue acribillado en pleno centro de Santiago, de la ciudad de Santiago, y que es tenido como el operador, digamos, logístico de aquel atentado que casi le cuesta la vida a David Ortiz. Así que bueno, seguimos pendientes de eso. Nadie se explica cómo alguien así estaba en un taxi, tenía un sentido de libertad que parece ser que no estaba temiendo que lo estuviesen persiguiendo. Como decían, desde hace 2 años era uno de los hombres más perseguidos de República Dominicana. Quiero desde aquí enviar un abrazo a una familia que vive un día triste. Ha fallecido su hija, la joven Virginia Rodríguez, o la doctora Virginia Rodríguez. Estuvo en este programa hace un tiempo. Hicimos aquí un programa que se llamó Hambre Cero, y venían jóvenes de diferentes puntos del país, y ella, Virginia, fue una de las que estuvo aquí, porque ella es voluntaria de Hambre Cero. Y bueno, esos muchachos fueron encantadores, esos muchachos. De verdad, o sea, fue una experiencia memorable para mí ver a tanta juventud soñadora, y eso era ella. De hecho, por ahí estarán sus videos de ella hablando. Voy a localizar el video de Virginia. Y Virginia era médico, creo que de la provincia de Espaillat, me parece que era que vivía. Miren acá, la de la blusa amarilla, esa es Virginia. Eso fuimos nosotros cuando nos tiramos una fotografía aquí en el set, que estábamos en el programa, me encantó compartir. Entonces, este fin de semana me entristeció mucho recibir la noticia de su fallecimiento. Yo no tengo mayores detalles, sé que tenía COVID, que estaba positiva al COVID-19, no tengo mayores detalles, pero sí que le llega a uno al corazón profundamente cuando una persona tan joven muere, wow, con tantos sueños, tantas ilusiones, tantas esperanzas. Y para mí ha sido como muy, muy triste, ¿no?, cuando me lo dijeron, porque todas esas jóvenes que estuvieron acá son muchachas y muchachos que tienen mucho futuro. Son personas que para llegar ahí, ellos participaron en concursos, estuvieron en todo, en el Programa Mundial de Alimentos, en el programa Hambre Cero, que dirige un proyecto que dirigió en el país Guadalupe Valdés, exdiputada. Embajadora del Programa Mundial de Alimentos. Y entonces ellos estudiaron todo lo que tenía que ver con la alimentación de la gente, estudiaron otros temas que los jóvenes de hoy, muchos no están en eso. Quiere decir que cuando uno encuentra esa juventud valiosa, uno se siente como bien, ¿no? Y entonces enterarme de la muerte de esa chica, pues me ha conmovido mucho. Yo quiero mandar desde este programa, donde ella pasó unas horas muy felices, porque yo sé que muchos, ellos lo disfrutaron. Ellos sentían como que estaban haciendo algo grandioso y distinto también, que alguien le estaba dando la oportunidad de hablar,
de darle un micrófono. Yo que tengo un micrófono todos los días al frente, que duro 3 horas hablando o más, si todavía yo tengo 3 horas diarias y hay gente que me invita para que esté un poco más. Si yo estoy con 3 horas, quizás no es una cosa extraordinaria, pero para muchos de nuestros jóvenes que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que quieren decir algo, a veces es difícil que se les dé esa oportunidad. Y yo siempre quisiera ser cada vez más consciente de eso, porque uno como que se le va, entra en la naturaleza de tu trabajo, pero sobre todo las chicas, las mujeres, yo creo que hay que tener esa ventana abierta para que puedan expresarse de diferentes ámbitos. En el caso de ella, ella era médico, pero hizo su curso de comunicación para eso, un programa que lo dirigió Ana Bélgica Guichardo, profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, directora de la Escuela de Comunicación, y en ese momento estuvo acompañando a todos esos jóvenes. De ahí salieron, se sometieron a exámenes y a todo tipo de pruebas para decir, estas son los que tienen, los que queremos que vayan a los canales de televisión a representarnos. Hicimos un acuerdo y así hicimos esos programas. Así que me siento muy honrada de haber podido compartir ese momento y lamento profundamente lo que ha ocurrido con Virginia Rodríguez. El Colegio Médico Dominicano emitió una nota donde expresaba su dolor por esto y también era la que ofrecía los datos sobre el COVID, porque yo no tuve mayores datos al momento de recibir la noticia de su deceso. Bueno, hoy yo les invito a que vean este programa. Este programa es un programa, yo diría que especial. Es un programa que me llega profundamente porque este fin de semana, durante 2 días, he leído de corrido un libro que no me pude detener de leerlo. Es el libro de Miriam Brito. Miriam Brito es una mujer que estuvo casada con un empresario arenero que se hizo empresario conviviendo con ella. Era un hombre de baja instrucción, pero habilidoso en el mundo de los negocios. Y además, se dedicó a un negocio donde no había casi que invertir, solo había que tener mucha, a veces hasta impunidad, porque aquí se prohibió por un momento sacar arenas y gravillas de los ríos y arroyos, y él era uno de los mayores beneficiarios de este tipo de negocio. Muy conocido en la zona de San Cristóbal, colaboró con campañas políticas, hay fotografías de él con los líderes políticos de diferentes partidos, cenando en su casa y todo eso. Llegó a ser amigos de gente de la Policía Nacional, de gente de poder. Eso lo cubrió de un manto de impunidad increíble. Lo que yo he leído en ese libro, podría decir que me pareció que ocurrió hace 100 años y fue ayer. Porque digo que fue ayer, 18 años han pasado, pero pareciera mucho tiempo cuando uno lee que una mujer huyó ciudad por ciudad buscando cobijo, fue a la policía múltiples veces, fue al Ministerio Público, fue a la Procuraduría General de la República, nunca le prestaron auxilio. La de un hombre que rompió la boca de su hija menor de una patada, le rompió todos los dientes, que encerró a su hijo en el cuarto de los perros toda una noche golpeado, que lo tiró y requirió 8 puntos con un arma apuntándole a una zanja donde pretendía robarse la luz. La de un hombre que confirió tantas torturas a su esposa que hoy hay partes de su cabeza que ya no le crece el pelo de nuevo por las mordidas que le dio y en la espalda. Y a esa familia que fue a la Procuraduría General de la República y que no le prestaron auxilio, que todo lo contrario, le dijeron que ella era ñoña y que tenía que volver a su casa cuando sabía lo que pasaba. Dice, cuando vi a la fiscal con aquel hombre, yo temblé. Vivían muertos de miedo. Habían domésticas que trabajaban en la casa como trabajadoras, que llegaron a denunciarles formalmente por violación. Nadie les hizo caso. Es un caso increíble de impunidad grandísima, y así todavía hay periódicos de este país que dicen, a esos son los que mataron a un empresario. No, esos son los que mataron a ese empresario, fue este mismo sistema. Yo diría que fue la Procuraduría General de la República, los fiscales, los policías, que vieron lo que ocurría y nunca hicieron nada. Un día la familia
se produjo un incidente, dicen que fue la trabajadora doméstica, otros decían que fue la señora, otros que se compuso. El caso es que apresaron a los hijos y apresaron a la esposa, y entonces viuda, y apresaron a la trabajadora doméstica. Y el Estado, que no había hecho nada, se cebó en esa gente. Le condenó a 30 y 20 años de prisión. Posteriormente hubo un indulto que posibilitó su libertad. Pero los rastros de esa violencia, y todavía hay limitaciones por esa sentencia que el Estado tiene sobre esta gente, que deben ser verificadas. Un caso increíble. Ustedes tienen que leer ese libro, ahorita se lo presento. Voy a hablar con Miriam Brito, voy a hablar con su sobrina, que es periodista, que le ayudó a escribir el libro, y voy a hablar con una persona que me dice que su vida luchando a favor de las mujeres víctimas de violencia tiene un antes y un después el día que conoció a Miriam, que le contaron 33 huellas de maltratos en su cuerpo. Me refiero a Susy Pola, que estará desde Santiago, desde el Núcleo de la Mujer, que fue una de las pocas entidades de este país que le prestó ayuda. Hago este cambio, regreso de una vez.